Por la lista frente a todos de la ciudad de Pergamino, viajamos 300 kilómetros imaginariamente para los oyentes. Con nosotros, Cristian Settembrini. Pablo Fernández te saluda. Hola Pablo, buenas tardes, gracias por llamar. No, gracias a vos por darnos tiempo y que podamos charlar un poquito. Contanos cómo está la situación, cómo la expectativa en la segunda sección electoral. Sabemos que Pergamino es una de las ciudades más importantes de la segunda en cantidad de electores. ¿Cómo es el panorama por allá? Mira, nosotros venimos trabajando mucho, estamos con Ricky Ruggeri, yo vivo en la lista de Ricky Ruggeri, en la lista 6. Estamos recorriendo todos los comercios, todos los barrios. Y el problema principal que se ve, bueno, en Pergamino y creo como el resto del país, es el problema del empleo. Hoy no hay manera de poder desarrollarse, no hay manera de sustentarse, no hay trabajo. Pergamino es una ciudad arrasada, ¿no? Imagínate que tenemos 700 desempleadas en el rubro de textil, 180 comercios cerrados, y tenemos un municipio que fortalece secretaría, como la Secretaría de Modernización o de Comercio Superior, que están orientadas al clientelismo político, sin embargo debilita la Secretaría de Producción, que tiene el 1.7% del presupuesto, casi el 2%, es decir, nada, en un momento de crisis. Es decir, lo que se necesita para Pergamino es fortalecer lo que es la Secretaría de Producción, generar microcréditos para poder sostener el trabajo existente y generar nuevos emprendimientos, poner a funcionar las 4 hectáreas que están lindantes al parque industrial. Pero bueno, esto tiene que ver obviamente con la macroeconomía, cuando hablamos del parque industrial, y tiene que ver con la economía interna cuando hablamos de los microcréditos. Acá tiene un intendente totalmente paralizado ante esta situación, que no da respuesta, y eso es lo que estamos tratando de hablar y decirle a los vecinos. Cristian. Otro problema que Cristian, ¿cómo estás? Te saluda Agustina Propato. Ah, Agustina, ¿cómo andás? ¿Cómo andás, Cristian? Escúchame, bueno, sabemos que ahí en Pergamino hay una interna, hay 4 listas del Frente de Todos, que vos sos primer candidato a concejal por la lista que encabeza el compañero Ricky Ruggeri, pero también sabemos que actualmente sos concejal, así que bueno, podemos escuchar hablar con mucho conocimiento de las cuestiones locales. Contame como candidato ahora y como proyecto político que encabeza Ricky, ¿cuáles son las prioridades que van a llevar adelante en el caso de que el voto, el del 11 de agosto, los acompañe y los legitime como representantes del Frente de Todos? Bueno, prioridades, en primer lugar, si nosotros a nosotros nos toca, bueno, ganar las PASO, estamos muy bien, creo que va a ser así, y después, bueno, enfrentar a Camino y ganar el municipio. En primer lugar, fortalecer la Secretaría de Producción, es decir, hacer una transferencia de recursos de la Comisión Superior, que factura de la vida y modernización, hacia la Secretaría de Producción, para poder paliar un momento de transición, porque de la Secretaría de Producción generaríamos microcréditos para sostener el trabajo existente. Vos imaginate, Agustina, que en Pergamino el 30% del trabajo se lo da el comercio, el 18% de industria, el 7% de la construcción, el 7% del agro y de repente tiene otros. Vos imaginate, si estamos hablando de 180 comercios que cerraron y 700 empleadas de textiles, desempleadas, perdón, está atacando el corazón del trabajo en Pergamino, por lo tanto los microcréditos es para sostener el trabajo. Por otro lado, van a tener un intendente que va a ponerse a la cabeza y va a gestionar los retros, que es el intendente Javier Martínez, le dio la espalda. El taller de Anías le pidió por favor que gestionara los retros para poder mantenerse con las puertas abiertas, sin embargo el intendente no movió un dedo, y hoy tenemos el taller de Anías que cerró con 35 familias, bueno, quedaron 35 familias en la calle. Por lo tanto, nosotros debemos tener la cabeza para generar trabajo en Pergamino, hacer un municipio que genere las condiciones. Otro gran problema que tenemos es el calendario de vacunas. Imagínate que de 19 vacunas que estaban en el calendario, tuvimos 8. Es decir, se nos van a morir pibes. Esa es la triste realidad de Pergamino. Por lo tanto, tenemos que tener un municipio que desde la Secretaría de Salud se haga cargo y fortalezca el faltante de vacunas, por lo menos hasta que esto se normalice. No podemos permitir como Estado ver un chico que se enferma y no se puede curar. Mirá, Evita tenía una frase que decía: donde hay una necesidad, no es un derecho. Evita, con esta frase, lo que hace es poner en el centro a las personas
y no al mercado. Bueno, nosotros vamos a fortalecer lo que es la Secretaría de Salud. Respecto a seguridad, hoy no tenemos un mapa del delito, es una locura. Uh-huh. ¿Cómo fíjate que si vos no tenés un mapa del delito, cómo combatís el delito? Vos tenés que ver las diferentes áreas, cómo se mueve el delito y donde bueno, que esta problemática hacer saturación para disuadir el delito. Cristian, Julio Giribaldi te saluda, ¿cómo te va? Hola, Julio, te venimos escuchando con atención y uno imagina que todo esto que estás diciendo aquí en la radio, nosotros en La Plata, vos en Pergamino, será un tema que desde tu banca estarás remarcando permanentemente. La pregunta es, ¿el actual intendente escucha, no escucha, dialoga con la oposición? Quería decir el proyecto que presentamos, que el actual intendente me dijo que no y me negó, y creo que es la clave, además de un montón de proyectos que no se aprobó. Emergencia farmacológica y emergencia alimentaria. Negó que en Pergamino esté pasando esta situación, es decir, negó que falten medicamentos y negó el hambre en Pergamino, cuando vos tenés pibes todos los días que no comen. Es el intendente que tenemos en Pergamino, ni hablar. Que bueno, obviamente que este proyecto de los microcréditos yo lo presenté como concejal y está durmiendo. Es decir, es un intendente insensible, es un intendente que le da la espalda a la gente, es un intendente que cuando para entrar en intendencia entra por la comisaría y no por la puerta principal para no cruzarse con el pueblo que lo votó. Entonces, este es el tipo de intendente que tenemos, es un intendente que se jacta de hacer obras públicas como cordón, cunete y pavimento. Sin embargo, no le tiene el pulso cuando le están sacando el alimento de la boca a los pibes. Para eso no se pone la cabeza. Es decir, lo que tenemos acá en Pergamino es un gerente, no es un intendente, no es un jefe político, es un gerente que tomó el municipio como si fuera empresa. Sabíamos y nos enteramos que cerró el Instituto Maistegui frente a los ojos de este intendente, que no hizo nada por gestionar para volver al histórico, tradicional Instituto Maistegui, que tan importante es, bueno, con respecto también asociado a esta cuestión, ¿no?, de esta emergencia que vos decís, farmacológica, lugares donde se pueden desarrollar cuestiones importantes para las cuestiones de salud, ¿no? Así es, pero acá, mira, vos fijate, lo que pasa con el Instituto Maistegui, que marca el rumbo que va este gobierno y el rumbo que tiene, pensando si gana, que no va a pasar, el gobierno Mauricio Macri va hacia la privatización de la salud. El tema del Instituto Maistegui, el problema para poner a funcionar y hacer las vacunas es de $160,000. Es decir, en un presupuesto es nada. Ahora, la pregunta es por qué, si la solución son $160,000, no lo hace. Cuando vos relacionás esta situación con la quita de medicamentos a los jubilados, con la caída del calendario de vacunas y con todo lo que está pasando en salud, es evidente que este gobierno va hacia la privatización de la salud. Y esto es muy grave, porque la privatización de la salud siempre es mala, ¿no es cierto? Siempre es que sea. En un país en donde está basando su política económica en el extractivismo, es decir, en la reprimarización de la economía, y no hace una real distribución de riqueza a través del trabajo y la industria, si no basa en la privatización de la salud, estamos en mal. Entonces nosotros, yo siempre digo lo mismo, los militantes políticos siempre son de la última línea de resistencia en contra de estos gobiernos neoliberales. No podemos buscar ni ceder, porque si queda nuestra voluntad, arrasan con todo y van a dejar muchos muertos. Cristian, te meto en el tema electoral. Viste que hay un nuevo formato de conteo de votos. Te genera, está generando mucha controversia el escaneo de los telegramas y muchas dudas, especialmente la oposición en el Frente de Todos. Teniendo en cuenta este panorama que estás plantando, desolador, de algunos que están en el Ejecutivo, de atornillarse, ¿crees que puede haber un posible fraude? Sí, no me cabe la menor duda que esta gente ha caído tan bajo de plazo que un fraude o volver al estado histórico para ellos es parte más de un proceso político que quieren terminar. Este es un proceso político que en este momento histórico le quedó trunco y ahora vienen por todo. Entonces, sí, la verdad que eso me preocupa. Es por eso que hablamos con los compañeros y las compañeras que van a fiscalizar el cuidado que hay que tener al momento de la votación. Vos imaginate que este gobierno ha cometido todo tipo de ilícito. Y si vos dejás la justicia actuar
como debería ser, ¿no? Como el poder que es, un poder independiente, debe dejar la justicia actuar, porque hoy actúa gran parte de la justicia, no toda, al ser el poder político. La justicia tomó su propia, a muchos de ellos le tienen que dejar preso. Cristian, ¿va a haber en Pergamino, concretamente, en el caso de que se siga avanzando con, digamos, la intervención de esta empresa Smartmatic en lo que va a ser el traslado de datos, ¿va a haber en Pergamino un doble monitoreo, digamos, para velar realmente por el voto popular fidedigno de Pergamino? Bueno, que estamos, es lo que se está charlando, a decir, la verdad que sí, es lo que se está charlando. No sabes muy bien que están cambiando el modo de la manera del conteo, uh-huh. Y eso te desorienta bastante, ¿no es cierto? Es una cosa que uno no, por ahí no tenía bien, no lo tenía medido, pero que estamos charlando continuamente de la habilitación. Muy bien. No sé si querían preguntarles, me parece un tema muy importante, sí. Tenemos acá, Cristian, que nos cuentes cuál es la situación que se vive con el tema del agua en Pergamino, concretamente, para que les puedas contar a toda la audiencia, a los bonaerenses que nos están escuchando, qué es la situación que está atravesando Pergamino con esta cuestión de la intoxicación del agua. Mira, acá el problema del agua tiene varias aristas. En primer lugar, tenemos en el municipio hay dos personas para controlar todo lo que es el edificio de Pergamino, la ordenanza de fusión que tenemos en Pergamino de 100 metros, que no se puede terminar los 500 metros de amortiguamiento. Por lo tanto, no tenés el personal suficiente, por lo tanto, la ordenanza no se cumple. Esto quiere decir que el intendente, otra vez, no está gobernando a través de la gente, no está haciendo cumplir. Pero Pergamino está tomando concretamente agua, digamos, con intoxicada, con arsénico. Mira, Cristina, me dice la resolución del juez Villafuente Russo. Uh-huh. La resolución del juez Villafuente Russo, cuando viene la resolución, el INTA Valcárcel, con ICET, que están diciendo que el agua no es apta para consumo humano, no es apta. Lo que pasa es que tenemos un político que es negacionista. Está continuamente negando. Uh-huh. Un documento que mira, pero está diciendo, ¿no? A ver, científicos muy prestigiosos, y nosotros vemos después en los programas nacionales, cuando el intendente sale a hacer un reportaje, cómo queda totalmente desorientado entre las preguntas de los periodistas. Cristian, claro, sí. Mencionaste la ordenanza vigente, mencionaste, digamos, el no control del cumplimiento de esa ordenanza. ¿Qué es lo que establece la ordenanza? ¿Cuántos metros lo que tienen aprobado allí en Pergamino? 100 metros de exclusión, es decir, que no se puede fumigar, y 500 metros de amortiguamiento. Eso es lo que establece la ordenanza. Además, también establece barreras forestales que no hay, que tampoco se hacen cumplir, que es muy importante. Es decir, es una ordenanza que no se está cumpliendo. Pero ¿sabes cuál es el problema? Mirá, nosotros el concepto de migrante, ¿qué decimos? Bueno, vamos a hacer un análisis socioambiental de cómo está el acuífero, para saber cómo está el acuífero de nuestro distrito de Pergamino, y para eso tenés que hacer, bueno, estudiar todos los pozos que hay, las profundidades, si están las camisas rotas, el caño que va hacia el agua, porque para ahí se puede meter el producto. Es decir, hay que hacer todo un análisis para ver si está comprometido todo lo que se hizo. No se hizo. En el barrio de Santa Julia hay una cantidad de enfermos oncológicos que te da pavor, inclusive la mujer que se comunicó conmigo tiene toda la familia enferma con este tipo de enfermedad, y ahora me enteré que hace poquito ella también está enferma, tiene cáncer. Bueno, yo hice un proyecto de Consejo Liberante para que se haga un estudio en sangre, y un estudio del agua del lugar y un registro de tumores para poder saber por qué la gente se está enfermando. No se hizo, no lo cumple. Es decir, por eso digo que es un gobierno totalmente insensible que está jugando con la vida de las personas. O sea, lo que vos decís es que lo que sucede, el productor no respeta la ordenanza y el ejecutivo no la hace cumplir. Totalmente, no la hace cumplir y no se preocupa para ver cómo sigue esto de acá en adelante. Mira, cuando salió del barrio de Villa Alicia, que fueron las madres de Villamizos que pusieron el tema antes. El intendente lo negó hasta el último momento, hasta que no le quedó otra y le terminó llevando agua potable. Hasta que no le quedó otra, pero en ese transcurso, en ese tiempo, la gente siguió tomando agua contaminada. Convengamos que es una ordenanza, no precisamente, digamos, no de las más exigentes, digo, hay otros distritos donde tienen aprobado una mayor cantidad de metros de exclusión. Totalmente, no es una ganancia exigente. Inclusive, yo no era concejal cuando se dio el debate, estaba el gobierno de Fassini, que era en su momento un
un militante de Héctor Gutiérrez en Pergamino. Me acuerdo que el gobierno de Educación quiso llevar los remansos a 50 metros de exclusión, que no era nada, una vergüenza, porque bueno, Cachi Gutiérrez y el gobierno de él siempre estuvo en contra de esta ordenanza de exclusión. Y finalmente nuestros concejales lucharon y se dio 100 metros. Yo me acuerdo que en ese momento estábamos hablando de 500 metros de exclusión, pero tenían 100 metros y 500 metros de amortiguamiento. Cristian, una última pregunta antes de ir cerrando la nota. ¿Qué nos puedes dejar para el 11 de agosto? Una reflexión de cara a las elecciones, la interna especialmente, y el enfrentamiento que tenemos con el Frente Cambiemos, ¿no? Mira, yo lo vengo diciendo aquí a través de los gestos. Yo creo que la política se construye con gestos políticos, que la interna puede ser al modo imperial o al modo santafesino. Si hablamos del modo santafesino, quiere decir una interna que no sea de agresión hacia el compañero, porque estoy convencido que si el que agrega a un compañero lo que hace es debilitarlo, en el caso de pasar las internas, le entrega la cabeza en la mesa de plata a Cambiemos de ese compañero justamente. Por lo tanto, el compañero que agrega a ese compañero ya no forma parte o no estaría defendiendo las mismas banderas, pero que está haciendo debilitar al futuro contrincante de Javier Martínez. Por lo tanto, yo siempre hablo de que tiene que ser una interna más consensuada que de proyecto y no que se vuelva agresiva. En segundo lugar, digo que me hubiese gustado confluir en un solo espacio, ¿no es cierto?, poder hacer una unidad, pero bueno, en Pergamino hay una horizontalidad respecto al poder, no hay una legitimidad muy fuerte, y la mejor manera de lograr esa legitimidad es a través de un espacio. Esto pasa porque hace 20 años que, bueno, nosotros en Pergamino no ganamos Pergamino, por lo tanto, era necesaria este espacio. Y la reflexión clave es que, bueno, nosotros en el 2003, cuando nuestro compañero Néstor empezó la lucha, lo hizo ser también mucho sucedor, Néstor, se discutían estos problemas que se están discutiendo, ¿no es cierto? Es muy triste ver que perdimos mejor de los nuestros en esta lucha, perdimos a Néstor, y ver que estamos de vuelta endeudados con el Fondo Monetario Internacional, nuestra soberanía está en riesgo, nuestros pibes no pueden curarse, nuestros abuelos están protegidos. Es decir, dice aproximadamente la parte del otro, que para nosotros sigue, pero esta gente lo rompió. Por lo tanto, eso en vez de enriquecer, a lo mejor en la voluntad, se nos tiene que dar la rebeldía necesaria para luchar hasta el último momento contra este gobierno. Porque si nosotros cedemos, esto arrasa con todo. Bueno, Cristian, te agradecemos muchísimo, muchísimo por esta conversación. Y bueno, auguramos los mejores resultados para el próximo 11 de agosto. Toda la suerte.